Bueno, vamos a realizar la actualización del firmware del router TP-Link TLWR1043ND. Ya hemos explicado que el firmware es como la BIOS de la placa, es el dispositivo físico que tiene el programa que permite que podamos usar el dispositivo, en este caso el router. El router tiene un hardware y entonces el programita que permite que arranque el router y que haga lo que tiene que hacer. ¿Vale? Que haga su trabajo es el firmware. Y se puede actualizar porque se puede mejorar el software o corregir fallos que tenga, porque al fin y al cabo el software lo hacen los programadores pueden fallar. Se puede corregir fallos o tener mejora, ¿vale? Si tiene mejora, lo podemos ir actualizando para que nuestro router funcione mejor, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es meterse en la configuración del router TP-Link, System Tools, Firmware Upgrade. Y lo primero que hay que hacer es buscarlo, ¿vale? Entonces, para buscarlo, nos metemos en. Vamos a poner TLWR1043ND. Firmware. Si os fijáis, sale lo primero, ¿eh? Esperamos un poquito. Vamos a ver.